gracias a todos por estar en Splash. Son los cuatro grandes festivales que convertirán este verano, y una vez más, a Castellón. Un breve vídeo que será... Y bueno, por el momento nosotros lanzamos ayer un comunicado. Su experiencia organizando incluso también otros festivales que ha podido organizar en la empresa de la Arena, si se han encontrado con el festival sin un permiso del ayuntamiento. O sea, la policía que... Es que están pidiendo permisos para poder dar un permiso a eso y conforme a eso... Las policías, ¿no? Yo creo que es interés de todos. La preocupación que tiene, la pregunta era si... 20 años avalan a Castellón para consolidarla como una auténtica tierra de festivales, con unas cifras que realmente no dejan de impactarnos. Estamos hablando de 58 millones de euros de impacto en nuestra tierra, en nuestra provincia, con los cuatro festivales. Estamos hablando de la creación de 2.000 puestos de trabajo durante el verano directamente vinculados por los festivales, al margen de tantos y tantos otros inducidos y que provocan el refuerzo de tareas en hostelería, en hoteles, en supermercados, en tiendas, fruto de los festivales. Y estamos hablando de 650.000 asistentes entre los cuatro festivales, lo cual da una buena muestra de la capacidad que tenemos hoy y de ser una auténtica potencia en el campo de los festivales musicales.